Y no soy Santa Claus. Soy la parte contraria. Hoy, en este día, 31 de octubre, las calaveras salen de sus tumbas. Hoy empezaremos a festejar el Día de Muertos. Con la ley en la mano, oficial te saluda y te invita a que no te pierdas las festividades de 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Aun y cuando todo el mes tendremos que hablar de los fieles difuntos y de los santos difuntos. Y investido en este traje que estos jóvenes hoy me hicieron ponerme, quiero comentarles lo siguiente. Hasta para el pedacito de tierra que vas a ocupar cuando termines el maratón, la carrera de tu vida, tienes que tener la certeza y seguridad de que tienes la posesión y, por supuesto, la propiedad de tu inmueble, de que eres el real propietario y poseedor de tus bienes. Esto y más vamos a tratar hoy en Con la Ley en la Mano Oficial. Nuestra invitada en esta tarde tenebrosa lo es la maestra Belén Minerva Mora Martínez. Ella es maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Criminalística por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Propiedad Intelectual por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su desarrollo profesional es socia fundadora del Grupo Legal Asesórate, docente de la licenciatura en la Universidad de Univer Millennium, para quienes mandamos un fuerte saludo, abrazo fraternal, porque por allá anduvimos también. Además, se ha desempeñado y desempeñó en abogada junior en Garrido Licona, abogada tributaria en el área de recaudación del SAT Oriente, analista técnico superior en el área de recaudación del SAT Norte, analista técnico en la Contraloría General del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, meritoria en el Tribunal Superior de Justicia, con quien hoy vamos a platicar el tema de la seguridad de tus bienes. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Regresamos, se encuentra con nosotros la maestra Belén Mora. Con ella vamos a platicar el tema, amigos, amigas de redes sociales, de cómo garantizar la propiedad de tus bienes. Claro, bienes inmuebles y, ¿por qué no?, también tus bienes inmuebles, que es lo importante en este tema, porque hablar de los bienes inmuebles, incluso, es hablar de la prescripción positiva, un juicio que en su mayoría los abogados lo conocerán y dirán: ah, eso está sencillísimo. El tema es, ¿qué vas a prescribir y cómo lo vas a prescribir? Te damos la más cordial bienvenida, maestra. Muchas gracias. Una vez más a este tu programa, Con la Ley en la Mano Oficial. Platícanos un poquito y diles aquí a nuestras gente seguidoras de redes sociales para Con la Ley en la Mano Oficial e Innovando Medios, ¿quién es Belén Mora? Hola, pues primero que nada, muchas gracias nuevamente por permitirme este espacio y vamos a hablar un poquito de lo que es el tener regularizado nuestros bienes inmuebles y nuestros bienes muebles. ¿Quién es Belén Mora? Bueno, actualmente soy socia fundadora de Grupo Legal Asesórate. Como bien lo mencionaste, soy docente en Univer Millennium.
Y pues seguimos trabajando para y con, para con la sociedad, para ayudar. Para, ¿por qué? Porque en ocasiones nosotros tenemos el bien inmueble, tenemos la posesión, estamos bien, pero no sabemos cuál es el trámite o no sabemos cómo está la situación legal de ese bien inmueble. Ok. Y es muy importante porque imagínate, tú tienes tu bien inmueble, lo tenemos en casa, te pagamos luz, pagamos agua, pagamos todo. Pero ¿qué pasa si de repente nos dicen, no es tu casa? Estás habitando una casa que no es tuya. ¿Qué haces? Salte, desocúpame. Oye, a mí me la compró, que digan, me la vendió tal persona, yo se la compré a tal. ¿Qué hacemos? En teoría tienes un contrato, supuestamente un contrato de compraventa sobre ese bien inmueble. Un bien real. Un bien real, un derecho real. Que no podrías negar. El tema es, ¿realmente eres el propietario de ese inmueble? ¿Te pertenece a ti? ¿O resulta que va a llegar alguien que quién sabe quién es y te va a decir, oye, es mi casa, es mi terreno, es mi departamento, es mi propiedad? Luego entonces, ¿qué tendrías que hacer? Por supuesto, acudir ante un abogado, una abogada, como es nuestra invitada, quien aparecerá a su nombre en redes sociales, en pantalla, para efectos de que te ayude a saber cómo puedes ser el legítimo propietario de ese bien. Por eso, hoy, nuestra primer pregunta o comentario será, ¿por qué regularizar tu propiedad? Bueno, básicamente, el por qué regularizar nuestra propiedad es para tener la certeza jurídica de ese bien inmueble, el saber que es nuestro. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Pasa de padres a hijos o incluso de los abuelos a los nietos. Oye, ¿sabes qué? Te dejo mi casa. Mal dicho, dicen, te la heredo en vida. No, sabemos que eso es un contrato de donación, te la están regalando. Pero, sí. ¿Qué pasa si nunca lo hicieron? Fíjate. ¿Qué pasa si te regalo mi casa? Todo bien, pero si nunca legalizamos, ya sea ante un juzgado, ante un notario. Es más, no tenemos ni el contrato de donación. Y pasa muy seguido. ¿Qué pasa? Se generan problemas, conflictos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Ustedes que están ahí, porque seguramente esto que estamos comentando, a alguien le pasó, a alguien le está pasando, a alguien lo está viviendo en este momento. Viene un conflicto familiar y los problemas familiares son los más crueles. Sí. Los más feos y los más difíciles. Es correcto. Y más que nada cuando no se deja algún papel en donde te dicen, sí, sí es tuyo. Y aunque te lo dejen, va a haber ocasiones en las que no lo regularizamos. Así es. En lo que te lo regalo, si está, tú te haces cargo de todo, pero no tienes ningún documento idóneo para acreditar que esa propiedad efectivamente es tuya. Aunque tengamos testigos y demás, ok, lo podremos, los testigos son parte importante, pero nuestro documento base de la acción, nuestro documento principal, lo necesitamos, porque sin este no vamos a poder iniciar ningún tipo de juicio ni ninguna acción. Nos va a costar un poquito más trabajo. Luego entonces, hablando de ese documento base de la acción, es tu contrato de compraventa. Si tu papá, tu mamá, algún familiar, algún conocido te lo dejó, tu cesión de derechos. Exacto. Todo tiene que ser llevado y elevado al trámite legal correspondiente. ¿Cuál es? No solo hay juicio. No, no solo hay juicio, también tenemos la opción de ir ante un notario. Así es. Podemos ir ante un notario, podemos ir mediante un juicio, pero como bien lo mencionas, necesitamos ya sea contrato de compraventa, o un contrato de donación, o un contrato de cesión. Forzosamente lo necesitamos, porque son los parámetros que nos marca la ley. Ok. Así es que si tú, amigo, amiga en redes sociales, te interesa este tema, tú que nos estás hoy siguiendo, si tienes alguna pregunta que le quieras hacer a nuestra invitada, ya sabes, a través de las redes sociales de Innovando Medios o a través de las redes sociales de Con la Ley en la Mano Oficial, si tú le haces una pregunta, en este momento te lo va a contestar y podrás estar interesado, interesada incluso en contratar sus servicios. Bien, ahora, ¿quiénes son las principales personas que les interesa regularizar esa propiedad?
Pues primero que nada son aquellas personas que habitan la propiedad, que tienen la posesión, pero no tienen un título de propiedad. Podrían ser las primeras personas. Básicamente son las personas interesadas en algún bien, en este caso un bien inmueble. ¿Por qué? Porque es muy importante. Imagínate que tengamos algún negocio o algo y necesitas pedir un préstamo al banco. A lo mejor el banco te va a decir sí, pero necesito que me dejes algo en garantía, algo en cómo tú me vas a asegurar ese pago. Ese bien inmueble te puede servir como garantía. Pero si tú no tienes o no cuentas con un título de propiedad, el banco simplemente te dice, no, esta casa sí está padre, puede ser tu tío, primo, abuelo, pero no está tu nombre, por lo tanto, no es tuya. Para mi banco, no es tuya. Ahí te va un problema que es muy común, y a ver si estamos de acuerdo. Vamos a ver. Fíjense nada más. Muy, pero muy, de verdad, muy común. Resulta que tú te llevas excelentemente bien con tu tío, el papá de tu mamá. Perdón. Ese es mi abuelo. Perdón. el hermano de tu mamá. Porque les ayudaste, porque los vistes en su vejez. Por todo lo que tú quieras y mandes, tuviste un acercamiento bastante más íntimo de la relación o el parentesco familiar. Y dicen los tíos, fíjate Belén que te voy a heredar la casa. Te voy a dejar la casa porque ni a Pedro, ni a María, ni a Teresa, ni a Juana, ni a Chana, ni a Fulana, ni a Mengana les interesa porque no me vienen a ver. Seguramente cuando me muera se van a estar peleando por la casa y mejor te la dejo a ti. Yo desde hoy te aviso de una vez que la casa es tuya. Uh-huh. Y resulta que se muere el tío Juan, el pariente de la nana Goya, y te dejó la casa. Y pasaron los tiempos y de repente vienen por ahí los hijos. Oye, Belén, ¿por qué tienes tú la casa de mis papás? Eran mis papás, nada más eran tus tíos. Además, mi tía tiene su casa que te la deje a ti. ¿Tú por qué tienes la casa de mis papás? Uh-huh. Aquí, primero que nada, hay que ver, ¿hubo testamento o no hubo testamento? Okay. ¿O solo fue de viva voz? Porque si no hubo testamento, los legítimos herederos, yo puedo ser heredera, pero estoy en una línea más abajo. Los legítimos herederos pueden ser sus familiares allegados. Si no está el testamento bien estipulado, vaya, si no hay testamento, va a estar complicado. O si no hubo ningún contrato de donación, también. El problema es que incluso, fíjense que es un tema, a veces no sé si, no entiendo ni por qué. Te dejo la casa, ¿eh? Pero te lo digo a ti nada más, donde nadie me escuche, donde nadie vea. ¿Por qué? No sé. Podríamos hablar hasta del sigilo, ¿no? El tema es que la realidad es que en el momento en que te están comentando eso, la persona que te quiere beneficiar, pues realmente no hay nadie. No tendríamos que hablar en voz baja, ni en secreto, ni en lo oscurito, ni aquí atrás guardado, nada. Y sin embargo, mucha gente, al tocar estos temas, cree que te lo tiene que decir en voz baja. Claro. Y nunca tenemos cuidado de que haya un testigo o testigos respecto de esa donación, ese regalo que te hicieron esos parientes o esa persona conocida. De ahí entonces que lo importante para empezar a regularizar un bien inmueble es, si es una donación, nuestro contrato de donación. Si es una herencia, testamento. Y si no tengo ni uno ni otro, ¿qué hago? Tengo que empezar un juicio de usucapio y en este caso, como no tengo mi documento, tendré que irme por otra vía. Y ahora, ¿cuánto tiempo te va a llevar realizar un juicio de esa índole? Aquí va a variar. Cuando es en el Estado de México ahorita, incluso hay brigadas, hay una camioneta, me parece que es el juicio de sumario usucapio social itinerante. ¿Qué es este? Wow. Que hasta sacas el asunto en 2 horas y media. Juicio sumario de usucapión social itinerante. Me sonó así, ahí les voy a echar la mano, los voy a ayudar. Sí. Si tú llevas 30 años en esa misma propiedad y nunca se ha presentado nadie, te voy a dar a ti, tienes la posesión, dicen que de buena fe. Son 5 años, de mala fe son 10. Y entonces si la tienes de 10, de 20, de 30 años y nadie se ha presentado y actualmente pagas el predio, pagas todos los servicios que se requieren, pues te doy a ti la propiedad.
En este caso, el detalle con este módulo tiene un requisito, no todo es tan fácil. Te dicen, tienen 2 horas y media, te dan 2 horas y media para que lo arregles en una camioneta, hay brigadas y demás. Pero aquí tienes que llevar a la parte actora y a la parte demandante. ¿Qué es esto? Tienes que llevar al actor, más bien, tienes que llevar al comprador y al vendedor. Lo sacas súper rápido, pero aparte el bien inmueble tiene que ser menor a 200 metros cuadrados. Y si excede esta cantidad, me parece que no tiene que exceder de 400 mil pesos del valor catastral. O sea, son pocos bienes inmuebles en el Estado de México que están estas brigadas. O sea, son pocos. Me acaba de desilusionar, poquito. Belén. Lo siento. Definitivamente. 2 horas y media. Y si mi comprador... Bueno, yo sé que mis papás compraron este, pero el señor que se los vendió ya no vive aquí, está en Michoacán. Hay que ir a buscarlo a Michoacán. Déjenme, voy a tocarle a los 4 Fantásticos para ver si en esa cápsula del tiempo puedo ir y venir rápido. O voy con los que saben y que me abran un portal del tiempo para brincarme rápido a Michoacán y decirle, oye, vente porque mis papás quieren arreglar el tema contigo y anda una camioneta de brigada aquí con nosotros. ¡Wow! Sí, o sea, se escucha, se ve, se lee fácil, rápido, pero no tanto. Incluso también está el juicio en línea civil en manera usucapión, pero también necesitas llevar a la persona. Los juicios en línea no hay litis, no hay conflicto. Sí nos agilizan mucho. Pero para el tema de casas, cuando las personas están de acuerdo, es muy rápido. Pero tienen que cumplir aún así ciertos requisitos. Cuando no, ahí podemos entrar en conflicto. Porque imagínate también pasa mucho. Compramos la casa y todo, y nuestro vendedor se muere. Sí, hombre, ese es otro tema increíble. ¿Qué pasa ahí? Pero además, los hijos del ahora occiso no te quieren reconocer que te hizo la compra-venta, aun y cuando estuvieron presentes ahí. Exacto. Muchas veces llega a pasar. ¿No? Y entonces dices, híjole, todo este tiempo trabajé, todo este tiempo pagué, ¿para qué? Y lo voy a decir como es, para que un encajoso, encajosa o encajosos vengan y quieran abusar de la buena fe que hubo entre el occiso y el comprador, no se vale. No, es muy complicado. Por eso es muy importante que en cuanto tú adquieras una casa, arreglarla lo más rápido posible. Y entonces tendríamos que decir, nos obliga a preguntar, ok, no he regularizado, ¿cuáles son esos principales riesgos que corro al no tener regularizada mi propiedad? Primero, uno, que alguien más te pelee la propiedad. Dos, ¿sí? En un caso de emergencia, tú en ocasiones sirve como garantía tu bien inmueble. ¿Qué más podría ser como muy importante también? Va a haber ocasiones, pasa muy poco, pero incluso llega a pasar, y lo hemos visto en las noticias, te invaden tu propiedad. Sí. ¿Cómo demuestras que es tu propiedad si no tienes tu título de propiedad? Sí, sí, ese es otro tema interesante. Fíjense que a veces, yo no sé, hoy en la actualidad, 2019, ¿qué siglo es? ¿21, 22? 21. 20, es que quién sabe, eso le voy a preguntar a mi mamá o a mi abuelita, a ver en qué siglo andamos. Resulta que compras y por buena suerte te cambiaste de casa. Y dejas ahí tu casa, las sierras y toda la cosa. Y un día llegas y pelas, ya hay alguien adentro. Oye, ¿qué pasó? Espérame tantito. Y ya, y tocas la puerta y ya resulta no está. Que nadie te abre. O sí te abren, ¿y qué quieres? ¿Qué hace? Te ofrece, además, gente muy agresiva. Sí. Ese es en el caso de que las te hayan invadido tu propiedad. Te voy a contar una historia de terror. No me tocó a mí, fue un colega. En donde a su casa, bueno, llegó esta persona y todo, ya sabes qué, yo me fui al extranjero, la casa era mía, llegó a mi casa, toco, y ¿qué crees? Que la persona, me abre una persona y me dice, soy María. Oye, María, ¿por qué estás haciendo en mi casa? ¿Esta es mi casa? No, yo se la compré a Juana. No, espérate, yo soy Juana. Esta es mi casa, ¿quién te la vendió? No, pues hasta fuimos ante notario y demás. Hay que tener también mucho cuidado a quién metemos en nuestra casa. Sí, también. Robo de identidad. Exacto, robo de identidad. Empiezan, el problema, uno de estos problemas es que no cambias en los bancos, en donde tú me digas, principalmente en los bancos, incluso del predio y del agua no podrías cambiar el beneficiario. Y sin embargo,
no cambias la dirección domicilio de estados bancarios y demás, y entonces la gente empieza a utilizarlos con su fotografía, pero le ponen tu nombre. Sí. Y yo soy Pedrito Pablito, el de las habichuelas. Y luego entonces, pelas, ya te vendieron tu casa. Hay que tener también mucho cuidado, ya cuando tengamos nuestra casa en regla, ¿a quién metemos en esa casa? Fíjense nada más, todo lo que nos acarrea infinidad de problemas por no tener regularizada nuestra propiedad. Véase la importancia y la relevancia que adquiere, que cuando compres un bien inmueble, y déjame te comento, y a ustedes que están por ahí, ¿compraste? No solo te quedes con tu contratito de compraventa, porque siempre hay un vivo, una viva, que fabrican otro contrato con fecha anterior al tuyo. Vete ante el notario rápido. Exacto. Ante notario o, en este caso, no nada más existe la usucapión o la prescripción positiva. Uh-huh. También existe un juicio que se llama de otorgamiento y firma. Que, ok, vamos a terminar en el notario, pero lo vamos a acarrear, porque va a haber veces que esta persona dice, ay, no, yo ya te vendí, ya te bolas, quedamos en eso. Ah, ok. Hay que apresurarlo también, porque hay personas que no quieren ir al notario porque les da miedo, porque les da flojera. Porque no son los dueños. Exacto, porque ya se les pagó, ya. Porque además quieren una lana más. Sí, te llevo, si voy contigo al notario, sí te firmo ahí, pero me vas a dar tanto más. Y entonces, esos son algunos de los problemas que se presentan en todo esto. Innovando medios con la ley en la mano oficial. Vamos a ir a un corte rapidísimo, amigos, y regresamos para ver si el hombre de los huesos se vuelve a aparecer o ya no. Si no, la vamos a meter a la mujer de los huesos. Porque nosotros ya brincamos, estamos de salami, tenemos aquí protección de todo. Tenemos hasta nuestro mini micro altar del Día de Muertos. Habrá que enviar un... ¿Será un saludo a los que vienen del más allá? Yo creo que sí. ¿No? Habremos de... Seguramente ahorita se pondrán otra vez, ahora en la televisión, la película del Día de Muertos, aquí de México, ¿no? ¿Cómo se llama, Alejandra? Coco. Coco. Y habrá que verla otra vez. Está padrísima. Yo sí se la recomiendo. Si les gusta el dibujo animado, además de la historia y todo lo que trae, el antecedente que trae respecto del Día de Muertos, es interesante ver esa película. La abuelita Coco. Luego les voy a platicar a quién se parece la abuelita Coco. Vamos a un corte y regresamos. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad. Realizando producción audiovisual. Videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios. Regresamos, amigos. En esta temporada y esta época, reiteremos, pongan al menos una veladora, un vasito con agua y recuerden qué le gustaba a tu difunto. Un trago de alcohol, aguardiente, tequila, whisky, ron, brandy, ginebra, vodka. Ponle por lo menos un vaso con agua, un vaso con la bebida de su preferencia y una veladora. Acuérdate de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son quien nos dio la historia, ellos son parte de quien nos ha dado la cultura. Todos aquellos que hoy ya no están, venga una remembranza hacia ellos por todas esas enseñanzas que nos dejaron. Saludos, dice David, el amigo que está ahí manejando la computadora, que saludos. Daniel Neri, te saludamos, Daniel Neri, aún y cuando ya no nos quieras, amigo. Como ahora somos pobres, ni nos pelas. Noel Sánchez, saludos, Noel. Dice, hola, soy el...
¡Ay! Ya no alcanzo a leer. Soy el Canelo, gran invitada. Vientos, Noel. Canelo, va, órale. Ahorita te vamos a mandar un beso, Canelo. Y a nuestros amigos que quieran hacerle una pregunta a nuestra invitada en redes sociales, adelante. Y recuerda, seguramente encontrarás este programa en YouTube o en Face. Podrás este y otros programas que han sido transmitidos a través de Innovando Medios con la ley en la mano oficial, podrás encontrarlos ahí y ver toda esta situación de programas que hemos hecho para ti y para toda la gente. Bien, ¿cuál es la diferencia entre tener una escritura notarial y la sentencia que te dejó el juez o que te dictó el juez? Y hoy dices, la gente te dice, no te preocupes, aquí está tu sentencia, este es tu título de propiedad. No tanto, fíjate. ¿Por qué? Recuerda que mi formación, soy fiscalista. Hablemos también un poquito de impuestos. Uh-huh. No nada más es agarro, te doy tu escritura y ya la propiedad es tuya. No, hay que pagar el traslado de dominio y hay que pagar los derechos en el Estado de México, en el IFREM, en la Ciudad de México, en el Registro Público de la Propiedad. No nada más con mi sentencia basta, vamos a la mitad. Nos falta terminar todo el trámite administrativo en el Estado. No nada más es con tu sentencia, tenemos que pagar los impuestos. Sí o sí, para que aparezca, tenemos que pagar el impuesto de traslado de dominio o de adquisición de vivienda. Lo tenemos que hacer. O sea, y ni Dios Padre te lo va a quitar. No, lo siento tanto, pero no. Hay que hacerlo. Yo recuerdo que cuando adquirí a través del crédito de Infonavit, hubo que pagar precisamente la traslación del dominio. Y decía yo, no me alcanza, ¿qué hago? Dice el notario, pues vaya y junte más dinero, señor, y viene después. Y hubo que pagar. No, y aparte te aseguro que tuviste que pagar primero la cancelación de hipoteca para que ya quedara ya libre. Sí. Y hoy todavía no me entregan mis escrituras originales, pero me dijeron, con esa copia que tiene usted, puede hacer actos. Puedes ir a sacar una copia certificada al Estado. Uh-huh. Ah, sí, verdaderamente sí lo puedes hacer. No le hagan como yo, no se esperen al último. No le dejen problemas a su familia. Después. No le dejen problemas a sus familiares. Realmente sí. Muchos adultos ya mayores, no sé por qué tienen esas ideas. Espérame, todavía no me voy a morir. No, permíteme, ¿quién te dice que ya me voy a morir? Tú ya quieres que yo vaya, y yo me siento bien, estoy joven. Y de repente amanece y dice, santo Dios, háblale al doctor o háblale a la policía, al Ministerio Público, porque este ya se nos fue, o esta ya se nos fue. Que no nos castiguen, no vaya siendo el diablo, vaya a venir Coco y nos quiera llevar. Pero el tema es ese. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Te dejan los problemas. Sí, en lugar de heredar un bien inmueble, heredas el bien inmueble y a lo mejor pues, también los problemas. Uh-huh. Recordemos que muchas personas les da miedo, no sé por qué, piensan que al hacer tu testamento mañana te vas a morir. Sí, claro. No. O sea, lo haces para no dejarle a esa persona que se lo quieres realmente dejar, no dejarle problemas, porque a lo mejor esa persona que tú le quieres dejar tu herencia en este caso, no es tu familiar, y entonces si no es tu familiar, ¿cómo le vas a hacer para que esa persona tenga la propiedad? O en este caso puede ser tu familiar, pero no es un familiar directo, por así decirlo. ¿Qué hacemos? Es necesario en este caso hacer el testamento. Y retomando tu pregunta, ¿qué diferencia habría entre una ir al notario y ante juzgado? Básicamente, muchos pensamos que ante el notario es más rápido. Así es. Puede ser que sí, pero porque el notario lo hace todo relativamente. Uh-huh. Pero también tiene sus procesos, porque lo mismo, decimos, ah, sabes que el notario te cobra mucho, pero dentro de la notaría también ya tiene estipulado todos los impuestos que tú tienes que pagar, todos los derechos que tienes que pagar con ello. Cuando es ante notario es cuando ambas partes van a la notaría y ahí mismo se ejecuta la compraventa. Oye, ¿sabes qué? Se hace la compraventa, yo le quiero vender, él me quiere comprar, vamos a la notaría, sacamos cita y demás. Cuando es mediante juicio es porque a lo mejor por la premura y demás hicimos un contrato de compraventa privado. Lo tenemos y entonces tenemos que dejar pasar cierto tiempo para podernos ir al juicio. O simplemente la gente dice, oye, ¿sabes qué? Te quiero comprar tu casa.
pero no me alcanza para pagar ahorita ningún impuesto, ningún derecho, nada. ¿Cómo ves? Te la compro ahorita y en posteriormente, ya sea que vamos a juzgados o vamos ante el notario. Y en ese caso, se puede hacer. ¿Por qué? Porque a veces una casa, un bien inmueble, no es barato. Entonces, a las personas, pues sí, se descapitalizan y demás. Y es por ello que en ocasiones nos vamos en el contrato privado de compraventa, para que posteriormente tenemos que mandar a llamar sí o sí al propietario del bien inmueble. O sea, de eso no nos salvamos. Pero además la importancia, fíjense que es de gran relevancia, como decía Benema hace un momento. Mandas a llamar al titular, al original titular y único propietario de ese bien inmueble. Ándele, y le resulta que no es él. Cuando vienen los antecedentes registrales, te resulta que no es él, que es su abuelita. Pasa mucho, fíjate, cuando vayamos también a comprar un bien inmueble, nos tenemos que fijar a nombre de quién está, sí, en el Registro Público de la Propiedad o en el IFREM, según el Estado de México, según sea el, sí, caso. No nada más porque, oye, ¿sabes que aquí tengo los papeles? Ok, préstame los papeles, los voy a ir a verificar, se tienen que ir a verificar. Claro. Porque si no, le estamos comprando a una tercera persona que a lo mejor la tercera persona es el heredero, pero no nada más es tan fácil de te compro, no. Tenemos que abrir la sucesión para poderle comprar al albaceo, en este caso al heredero. Por lo menos, como ya lo dijo Belén, ábreles la sucesión y llégate hasta donde te nombren albacea para que tú puedas disponer de ese bien inmueble. Exacto. Porque si no, reitero de nuevo y ahí va, era de mi abuelita, no era de mi abuelito, ¿qué crees? Que era de la hermana de mi mamá, pero mi mamá ya también se murió y entonces Petra se lo dejó a Juana y Juana se lo dejó a Chana y Chana ya me lo dejó a mí, Alejandro. ¿Y qué pasó? Petra, Juana, Chana, ¿tres sucesiones? En el mejor de los casos. A veces, ¿qué pasa? La persona va, cuida a su familiar y todo, le dice, como tú me cuidaste, te dejo todo. Sí. Pero nunca hicieron testamento ni nada. ¿Pero qué crees? Que ese dueño de la propiedad nunca puso en regla su casa. Sí, hombre. Entonces nada más tiene un contrato privado de compraventa. Entonces, imagínate, está el verdadero dueño, él puede, como tiene como y con qué acreditar la propiedad, pero con un contrato de compraventa. Ok. Le dice, te dejo mi bien inmueble. Ok. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Nunca lo dejó en testamento o nunca lo puso en el testamento o jamás cambió el testamento en caso de que ya tenía ese testamento. Vamos a poner que tenía testamento y tenía otras personas como herederos. Falta esta persona y pues ¿quién reclama? Los que están en el testamento y entonces tienen que arreglar, claro, todo el rollo. Y ahí es esa vía, bueno, para nosotros es la acción plenaria de posesión en donde el juez nos va a decir quién tiene el mejor derecho para habitar ese bien inmueble. Estamos llegando casi, casi, ya no al medio, porque ya pasamos el intermedio de este programa con la ley en la mano oficial, pero nos estamos acercando al final rápido, porque creemos que un 60 minutos nos van a durar mucho tiempo y no es cierto, no, se van rapidísimo. Así es que si tienes que hacer alguna pregunta a nuestra invitada respecto del tema de la regularización de tu propiedad, cómo garantizar que seas el verdadero y legítimo dueño de la propiedad del bien inmueble que habitas, hazla. Redes sociales, con la ley en la mano oficial, Innovando Medios TV o innovandomedios.tv. Te invitamos a que hagas tus preguntas y en este momento nuestra invitada te las va a contestar. Carmen Sánchez, gracias. Oye, Violeta González, espero no haberte espantado mucho. ¿Y te espantates? Pues ya ni molo. Es el Día de Muertos. Aquí los muchachos me obligaron a hacer eso. Yo no quería. Ellos tuvieron la culpa. Una excelente tarde para todos. Bien. ¿Cuáles son los pasos que debería seguir una persona para regularizar su bien inmueble para el caso de que éste esté precisamente en intestado? Porque lo vemos mucho eso. Sí. ¿Cuál es el paso? Cuando está intestado, primero necesitamos, punto número uno, tener el acta de defunción de la persona. Uh-huh. Dos, si en caso de que sean hijos, acreditarlas con nuestras actas de nacimiento, pero no es tan fácil, hay ocasiones y pasa mucho actualmente que los nombres de los papás vienen mal. Sí, por ejemplo, en mi caso, mi mamá se llama María Cristina. En mi acta de nacimiento decía ma.Cristina, ¿no era mi madre? Ah, no,
No, tú dijiste, no, me voy a poder conseguir otra mamá más bonita. Y dije, y tu mamá dijo, no, Maquistina es mejor es que la mejor que te puedas conseguir, ¿eh? Ve, mira, aquí estás. Pero es cierto, es eso. Sí, eso, o sea, es cierto. Algo que no nos fijamos. Realmente, por ahí, Francisco y se puso Javier. Sí. Y su INE y todo está a nombre de Javier. Exacto. Todos sus papeles están a nombre de Javier. Y le preguntaba yo un día al señor, oiga, ¿y por qué se puso Javier si usted no se llama Francisco? Si usted se llama Francisco, ajá, perdón, ¿por qué Javier? Ah, porque Javier me gusta más. Exacto. Órale. Y le digo, ¿en su pueblo así se estila? No, pero ese nombre así me gustó. Y desde que yo tuve uso de razón, yo me llamo Javier. Como la canción. Sí. O incluso antes, cuando nos ponían dos nombres, ya tenía mucho tiempo que pasaba esto. No, pues me llamo Juan Antonio. Uh-huh. No, nada más tienes que tener un nombre. Escoge uno. Bueno, me llamo Antonio. Y en su acta de nacimiento dice Juan Antonio. ¿O dice Juan? O dice Juan. Y entonces ahí primero tenemos que ver que efectivamente los nombres empaten. Uh-huh. O también pasa muchas veces con el uso de la S y la Z. Uh-huh. No sé, pueden poner Muñoz con S o Muñiz o Muñoz con S y Muñoz con Z. También hay que ver ese detalle porque en ocasiones en el acta de defunción viene con una. Y en las actas de nacimiento viene totalmente diferente. Y hasta varios hermanos ya vienen diferentes. Días con S y días con Z. Exacto. Días de buenos días, señores, señoritas. Días de José Antonio Díaz. Y ahí te va el otro problema. Cuando los apellidos son compuestos. Sí. Díaz y Domínguez, dices, wow. Pero le quitaron la I. Entonces dice Díaz Domínguez. Díaz Domínguez, y al final tu otro apellido dice González, y dicen, oiga, ¿es José Antonio Díaz Domínguez González? No. ¿Dónde está la I? ¿Pero qué creen? En aquellos años, nuestros ancestros, que algunos de ellos hoy ya, como mi Santísimo Padre, que donde esté, bendiciones, no acostumbraban a leer las actas. No. La chica, por la maquinita esa mecánica, la Olivetti o la Olimpia, o más atrás, quién sabe. Y nada más oías así. Firma. Fírmele, señor. Póngale su huella. Ya, el que sigue. Y tú decías, ¿y llora? Uh-huh. El problema no fue aquel, porque todos se dieron por bien servidos. Pagaron lo que tenían que pagar. El problema es hoy. A ti, que te van a heredar. O tú, que tienes una propiedad, pero que está intestada y tienes que regularizarla, ese es parte de tus problemas. Exacto. Y en el mejor de los casos tenían acta. Hay personas que no cuentan con acta. Con nada. No, con nada, nada más. A lo mucho se fue de bautismo para los que son creyentes y los que no tenían nada. Déjame. Entonces es un rollo poner a... En este caso, tenemos que empezar desde cero a regularizar a una persona para poder regularizar tu bien inmueble. Sí, déjenme les digo algo, ¿eh? Es de risa y me van a decir, no es cierto. Decía una amiguita por ahí. Te prometo que sí. Un día llega una persona y me dice, Lick, este es mi título de propiedad. Y se estilaba así. Uh-huh. Sí. Una servilleta que decía... Le vendí tantos metros de tierra o tantas hectáreas a la señora, al señor fulanito de tal, mi firma en la fecha y el día, se acabó. Una servilleta, uh-huh, era tu título de propiedad. Y en algún momento ya haciendo investigación, que nos fuimos al pasado, nos dijeron, sí, ese señor así acostumbraba a venderle a la gente. Usos y costumbres. Exactamente. Usos y costumbres, acertadamente lo dijo nuestra invitada. El tema es, porque además habremos de recordar algo. Hace años era a la palabra. Sí, efectivamente. Y hacían valer la palabra y tenían palabra de, oye, ¿tu título de propiedad? No, pues me la vendió porque tenemos palabra. Y no existían como tal. Sí, y no era tanto de decir es de bigote, no es cierto. Esa la palabra era de buena fe. ¿Cuándo existía la buena fe y la buena palabra? Exacto. Cuando había gente que cumplía. Porque hoy hasta los maridos te dicen,
mi amor, te amo, me voy a casar contigo, te juro, eterno amor, ¿verdad, señor? Y todos dicen, sí, sí. No me veas feo, amigo, yo no tengo la culpa. Así es lo que dice la gente, y la señora también ahí se me queda viendo feo. Pues así dicen, van al altar y así les dice, ¿le jura amor eterno a la señora? Sí, padrecito, póngale el anillo, ahí va el hombre. Le tiembla la mano, se acerca. Híjole, y la otra le dice, ándale, sí, mi amor, ya voy. Sí, rápido. Señor, póngale el anillo, ya puede besar a la novia. Ah, gracias. Y entonces, mucho amor, mucha paz y felicidad. Y cuando pasan los años, espérame, porque ese es el otro pleito. Sí. No crean que estoy dramatizando. No. De hecho, te quedas corto. Sé que ya se peleó papá, ya se peleó mamá. Y viene el pleitazo y hasta el divorcio, si bien les va. Sí, si bien les va. Y si no, toda la vida siguen casados. Porque dicen, no, tengo 50 años separada de ese hijo de quién sabe qué barbaridad. Fíjate que esa parte es muy importante. Muchas personas adquieren su propiedad, ya no viven con la pareja y no se han divorciado. Ok, tienen una nueva pareja o incluso no tienen pareja. Pero compran esa propiedad, puede que se casen bajo o contraigan nupcias bajo sociedad conyugal, que es el mancomunado que se ocupa comúnmente. Y nunca se divorciaron. ¿Y qué creen? Si llegas a faltar, pues la cónyuge es la heredera. ¿Le llaman qué? ¿Cónyuge superstite? Ajá, la cónyuge superstite. Vean, del por qué la relevancia de este tema y del por qué la relevancia de que regularices tu propiedad. Si te agradó este programa, dale like. Si no te agradó, también dale like. Haznos algún comentario, lo que tú quieras, si te gustó, si no te gustó, si dónde tenemos que mejorar, critícanos para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer para que estos programas lleguen a ti. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos ven. Fíjense nada más, fíjate nada más, Belén. ¿Hace cuánto tiempo estuviste aquí? ¿Ya un año? Un año. ¿Hoy? Y estamos acercándonos a otro fin de año. Sí. A otro fin de año. Y mientras empezamos a razonar todo esto, vamos a un corte y regresamos, porque David dice que ya nos vamos, que vamos a finalizar. Vamos a un corte y regresamos. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios. Aquí sola. Bueno, puntos muy importantes para retomar. ¿Qué necesitamos para nosotros regularizar nuestro bien inmueble? Si tenemos contrato de compraventa, el contrato de compraventa, contrato de donación o contrato de cesión de derechos, tenemos que ver las estipulaciones que nos marca la ley. ¿En qué nos referimos a esto? Ya sea que estemos en la Ciudad de México o que estemos en el Estado de México, para ver los requisitos de ley. Lo podemos regularizar ya sea ante notario o ante algún juzgado. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Si nosotros ya tenemos un bien inmueble, protegerlo. ¿Cómo lo podemos proteger? Haciendo un testamento en dado caso de que se lo querramos dejar a alguien. Básicamente son los principales puntos que nosotros debemos de tener y considerar. No sé si tengan alguna duda, algo, nos pueden contactar ya sea con la ley en la mano
o directamente en nuestras redes sociales, que en nuestra página de internet, que es www.asesorate.mx. Tenemos también nuestra página en Facebook. Para mi contacto directamente, igual aquí podemos llamar por teléfono y ya les pueden dar los datos. No sé qué más podríamos ocupar. Muy importante, arreglen sus bienes inmuebles, porque no sabemos, irónicamente nos tocó el Día de Muertos, no sabemos el día de mañana vamos a estar aquí. Por favor, hay que arreglarlos. Bien, no olvides a tus fieles difuntos, a tus santos difuntos, no te olvides de toda esa gente que te dio un origen y que te ayudó a ser la persona que hoy eres. Este tipo de simbologías o de simbolismos simplemente representan entre el paso del hoy, el ayer y el mañana. Te invitamos a ti, amiga, amigo, en redes sociales, a que nos sigas innovandomedios.tv con La Ley en la Mano oficial y toda la programación de Innovando Medios. Nuestra invitada Belén Mora muy acertadamente les ha dicho hoy cómo pueden ustedes mantener la propiedad de su bien. De ahí la relevancia y la importancia de que tengas que regularizar todas tus propiedades. Exacto. Ah, pero además que no se te olvide, ¿qué creen? Porque a veces uno recibe bienes de herencia y no son inmuebles. Exacto, son bienes muebles, también hay que pasarlos a nuestro nombre. Todo tiene que estar a tu nombre. Nos apena mucho decir que ya nos vamos a ir. Y estos jóvenes, oigan, fíjense que esta mascarita me está gustando, pero... híjole, hace mucho calor aquí adentro. No me la puedo quitar. Se me está pegando. No sé si va a ser mi nuevo rostro. Pues está bien. Pero después me voy a poner la de Santa Claus. ¿Por qué creen que estoy dejando crecer el callo de la andadera? Porque después Santa Claus se va a aparecer por aquí. Pero hoy, la parca los saluda. Y un grandioso saludo a ese gran luchador de nombre La Parca, que supimos que hace unas semanas tuvo un accidente grave. Ojalá tenga una excelente recuperación, no sabemos cómo vayan o qué haya pasado con él, pero donde esté y como esté, ojalá y se recupere pronto. Amigos, vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Espérense. La máscara me despeinó. Para que no descubran que fui yo el que la traía puesta. Ya. Me veo guapo. O me veo guapa, no sé. En fin. Diles, Belén, pues, que te busquen, diles que te llamen por teléfono, que si quieren resolver su problema de cómo regularizar su propiedad, busquen a Belén. Aquí estamos a la orden. Mi número telefónico es el 55-6070-3224. La importancia de regularizar nuestros bienes inmuebles es nuestro patrimonio antes que nada y posteriormente puede ser el patrimonio de algún familiar o alguna persona muy querida. Tenemos que tener también, al momento de hacer nuestro título de propiedad, que nuestro nombre venga correctamente bien escrito. Es muy importante esta situación. ¿Para qué? Me pueden contactar si tienen algún tipo de duda, problema, de oye, yo tengo este papel, me sirve, o nada más lo hicimos así, la persona está viva, la persona falleció, ¿qué podemos hacer? Contáctenme, estoy a la orden. Y dice Belén que si la contactas y le dices que la vistes con La Ley en la Mano oficial, te va a considerar para un satisfactorio descuento, porque todo cuesta. Sí. Esas son las flores de cempasúchil que por siglos han representado el camino que como alfombra o tapete se le pone a los muertos. Es la flor que hace el puente entre lo espiritual y lo real.
Esta otra no recuerdo cómo se llama, pero... No, yo tampoco. Pero son unas flores bonitas, huelen muy padre, solamente se dan una vez al año. Y como nosotros, solamente una figurita se dio y el molde se rompió. Tengan una excelente tarde, amigos, amigas de Con la Ley en la Mano Oficial. A todos ustedes que estuvieron en redes sociales, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a todos los que se conectaron, reitero, si te gustó el programa, dale like. Si tienes algún comentario, alguna duda, dale like. Si quieres que invitemos a alguien especial, igual, o alguien, alguna persona en específico, entra a las redes sociales de Con la Ley en la Mano Oficial o Innovando Medios. Alejandra te va a atender, te va a contestar. Y si quieres venir a presentar, a hacer un comentario o hacernos del conocimiento de alguna persona que ha sido excelente o resaltado, o de alguien que se ha destacado en el deporte o en alguna otra actividad, pero desafortunadamente nadie le hace caso, eso sucede mucho. Sucede mucho. Ven con nosotros. Ven con nosotros. Redes sociales. Innovando Medios TV, innovandomedios.tv. Gracias a Víctor, gracias a David, gracias a Alejandra, a Lucy y a todas las personas que hacen posible que este programa salga todos los jueves en punto de las 14 horas. A todos, a Pablo Moreno, 16. Al Canelo. Son 16 horas. Las 4 de la tarde. Sí, dijiste 14. No, a las 16. Es la muerte que me está soplando. Tienes 14. Todos los jueves a las 4 de la tarde, en punto de las 16 horas. Y aquí nos encontrarás de 16 a 17 horas con excelentes invitados, gente profesional, muy profesionista, que sabe y conoce el tema que está tratando. Gracias a ti por acompañarnos. Que tengas una excelente tarde, Belén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengas excelente tarde. Gracias. Hasta la próxima.